Saab es extraditado a Estados Unidos. La CIDH condena a Colombia por el caso de Ginette Bedoya. El secretario de Estado de Estados Unidos visita Colombia. Rodrigo Granda casi que es extraditado a Paraguay. Y una tenista colombiana entre las mejores del mundo. Después de estar retenido en Cabo Verde, África, Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro, fue finalmente extraditado a Estados Unidos. El gobierno de Maduro contrató al menos a 4 oficinas de abogados internacionales, incluida la del ex juez Baltasar Garzón, para evitar la extradición del barranquillero. En un intento por evadir la deportación a Estados Unidos, Saab fue designado como vocero del gobierno venezolano en la mesa de diálogo con la oposición que se adelanta en México, pero que Maduro suspendió después de que Saab, que también cuenta con nacionalidad venezolana, fuera finalmente enviado a Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos llegó esta semana a Bogotá en el marco de la primera visita de alto nivel que realiza la administración de Joe Biden en Sudamérica. Blinken se reunió con el presidente Iván Duque, con quien sostuvo una agenda de trabajo en temas como democracia, crisis migratoria, lucha contra el narcotráfico y mitigación de la crisis climática. El ex negociador de las FARC, Rodrigo Granda, fue retenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por petición de Paraguay, que había expedido una circular roja de la Interpol por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente de ese país, Raúl Cubas. Según el gobierno de México, Granda no fue enviado a Paraguay porque la solicitud de extradición llegó tarde y cuando ya se encontraba volando de regreso a Colombia. El Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a raíz del secuestro, la violación y la tortura de los que fue víctima la periodista colombiana Ginette Bedoya. Los hechos se remontan al año 2000, cuando Ginette Bedoya se encontraba realizando un reportaje en la cárcel Modelo de Bogotá y fue interceptada y secuestrada por paramilitares. La CIDH advirtió la existencia de indicios graves, precisos y concordantes de la participación del Estado colombiano en lo sucedido. Y una noticia muy buena. La primera raqueta nacional, María Camila Osorio, logró esta semana derrotar por primera vez a una jugadora top 10 del escalafón mundial de la WTA. Esto después de derrotar a la ucraniana Elina Svitolina, número 6 del mundo. María Camila avanza con paso firme en el WTA 250 de Tenerife y ya se encuentra instalada en la semifinal luego de derrotar a la egipcia Mayar Sherif y a la china Sheng Saisai en cuartos de final. Bueno, si le gustó este video, no olvide darle al botón me gusta, suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima.